aquí en record. ¿What? Aquí en record. how you are going to? I don't know. I called someone that's gonna help me, but maybe now I can go this way. Oh wow! Too much snow. Yes. Oh wow! Parte después de la tormenta, en una parte de la ciudad de Nueva York. Lo que ustedes vieron fueron los niños y este es el resultado que queda después de la tormenta. Una cosa impresionante, una tormenta que ha sido de las históricas de Nueva York. Este es el resultado que queda después de la tormenta. Después de pura nieve, las casas quedan todas cubiertas de nieve y por lo menos tenemos con qué caminar, porque esto es muy, muy, muy horrible caminar con la nieve. Los carros tienen que andar despacio porque el límite de la nieve es súper grande. Miren la cantidad, es una montaña grandísima. Es una montaña grandísima lo que ustedes ven aquí. El paso es impresionante. Estamos en la avenida J y por lo que ustedes pueden ver es impresionante la acumulación de nieve. Esto ya lo dejaron limpio porque le echaron sal para que nadie se tropezara, por eso está limpio. Pero pues este ha sido, va a ser un arduo trabajo para las personas y espero que puedan salirse mañana a su trabajo, porque esto va a estar muy, pero muy horrible sacar los carros. Así que los carros que queden estancados tienen que ayudar a salir de la zona para ir a trabajar. Entonces, eso es el panorama después de la tormenta. Por andar metido en la nieve, me sacó el pie. Yeah, estoy lleno de nieve. Me acabé de emparamar los zapatos, las medias, todo. Por andar buscando el
buscar pasando la nieve. Momentico, yo me organizo aquí, hombre. Mire. Con frío y todo, y perdone que los tape, pero este es el resultado de la nieve. De la nieve tan impresionante. Poner un zapato. Estoy con el pie mojado, ole. Estoy con el pie mojado aquí. Estoy esperando el tren. No sé cómo putas voy a pasar de ahí, hombre. No, mira, Tenemos que pasar todos. Gracias al bendito bus, hombre. Ahí fue que se me atascó el carro, el bendito zapato, ole. Está lleno de agua por dentro, con las medias mojadas. Esto no es nada divertido. Está lleno de nieve. Al lugar que yo iba a ir, no pude ir porque el otro zapato otra vez se puso en ese charco y tenía los dos zapatos ya llenos de agua. Así que me decidí regresar a la casa y no pude grabar la despedida. Pero pues quiero que sepan que esto es lo que ocurre a veces en Nueva York. Venirse para acá es tomarse esos riesgos. O sea, cuando se acumula la nieve, no es nada divertido porque tienes que pasar por ese montón de charcos, porque pues la alcaldía o la ciudad no siempre limpia eso. Y tiene que esperar a que llueva para que se escampe todo. Entonces ese es el problema cuando tienes que pasar el pie o te quedas metido en pleno hielo. Eso es lo que pasa siempre en Nueva York cuando cae nieve. No, y espero que les guste, y espero que les guste esos dos capítulos que yo he hecho con mucho cariño, y que se suscriban a mi canal. Y tengo variedades de videos acerca de la nieve que aquí se los dejo en la pantalla para que ustedes vayan y puedan verlo, porque es muy 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 pero muy divertido que estas cosas sucedan. Suscríbanse a mi canal, por favor. Queremos llegar a los 500 suscriptores. Para mí es una gran meta este año, entonces voy a hacer todo lo posible. Dale un me gusta, ponle en tus favoritos, no puedo ponerlo en el corazón, ponle tus favoritos, por favor, sí, por favor, y comenta todo lo que tú quieras, porque esto es JD Films. Esto es un nuevo vlog y espero que les guste. Adiós.